Bueno, la U tenía que desprenderse, ¿no? Termina encontrando a través de los 90 y tantos minutos 3 puntos importantes para U, que le viene bien, hace 21 puntos. Este es el gol. Hay una peinada del hombre de Unión Comercio y después el Flaco Espinosa termina habilitando a Duarte para empujarla. Chiquito se había quedado pegado en la línea del arco. No tiene ninguna opción el arquero, porque me parece que lo sorprende también a él la pelota del Flaco Espinosa. Y la U pone el 1-0. Después en adelante me parece que la U fue un claro dominador. Fue buscar infinidad de veces el arco de Flores. Esta es muy buena de Gustavino, que termina pegándole por encima, porque hay un cruce del central Espinosa que termina sacando la pelota al tiro de esquina. Me parece que este fue el hombre más importante de los primeros 45 minutos que estuvo en el campo. Otra más. Este le va a pegar de nuevo. Y ahí está. A Loco lo acomoda para Miguel Torres, que le pega fuerte a un costado. Mucha gente adelante del arco Chiquito Flores. De repente no podía ver con claridad. Y termina pelota brillada. Otra más de este Gustavino, que me parece que se metió un partido bárbaro. Y este la tiene. Este número 11, Carlos Olascuaga, solito, me parece que pone el pie muy abajo para elevarla por encima del arco de Flores. Esta es una imagen del segundo tiempo. Otra más, le aparece la figura importante de Flores con el pie, evitando la taller. Una pelota que se le metía por el segundo palo. Esta es de Ruiz Díaz, que termina metiendo. Y después, la gente del Unión Comercio, me parece que el segundo tiempo se animó un poquito más. Termina peinando una pelota importante. Y muy bien este, Carvalho, que había intervenido muy poco, pero el arquero está metido en el arco. Otra más que tiene la gente del Unión Comercio a través de Rosel. Buena pelota, buena definición de Rosel.